Buenas. Buenas y santas. ¿Cómo va? Tanto tiempo. ¿Cómo va? Una semana después, ¿no? Una semanita. Una semanita movidita. ¿Vos? Una semana bastante movidita. Una semana intensa, la verdad, ¿eh? Pero bueno, volvimos. Es el segundo miércoles ya que nos juntamos a tener este tipo de charlas clandestinas. De arte. Las charlas basura. Hoy somos tres, antes éramos cuatro. Como que se va achicando, ¿no? El igual tema. Viste que dice que tres siempre es multitud, así que estamos bien. La semana que estamos viene bien los 33. Dos. Claro, la semana que viene somos dos, después uno solo y así. Y así sucede. Y después aparece solo Charlie. Solo Charlie. Hablando tranqui. Bueno, ¿cómo estamos? La cuestión es. Yo quería preguntarle a ver si pudieron ver la transmisión en vivo del sábado. DJ tocando en Basura Poética, nuestro amigo Seba Loop. Todo muy bueno. Con audiovisuales detrás, hechas con Lucho, sí, ¿no? Estaba, ahí. Estaba, pero en su salsa, mi amigo Seba. Muy profesional todo. Sí, muy bien. Muy artístico. Faltó un poco lindo, de los personajes de la serie Un Día Más, me parece, ahí atrás, ¿no? Yo creo que ahí faltaba un Charlie, un Albertito bailando ahí, meneando, perreando hacia abajo. Bueno. ¿Qué onda, Freddy? ¿Vos lo viste de la transmisión? ¿Pudiste verla? La estuve siguiendo, sí, hasta creo que hasta las 12, porque se me cortó a mí pero yo, aún así la puse a pleno y con luces, todo ambiente, toda la casa, para poder seguirla lo mejor posible. Pero es muy bueno, muy piola. Bueno, bien, ya van surgiendo ideas entonces, cosas nuevas. Sí. Bueno, che, y Lucho, estaría bueno, no sé si tenés a mano algún tráiler ahí para ver de la serie o... En este momento ya están pasando los tráilers, están... ¿Hay un tráiler ahí? Claro, ya hay una tele ahí. Ah, bien, pues yo no estoy viendo nada. Sí, fíjate qué que... Qué bueno, boludo, qué nivel. Hay un tráiler ahí. Qué nivel, pues, amigo. Del creo que es del capítulo 2. Creo que es... Sí. Sí, es del capítulo 2. Sí. Del capítulo 2, así que me parece que estaría bueno para mirar eso. ¿Tiene audio eso? Todavía no. No, todavía no. Cuando lancemos el capítulo se escucha absolutamente todo. Tíralo nomás, a ver qué onda. Me gustaría, esa parte me gustaría ver. La parte donde está el youtuber, boludo. El youtuber ahí hablando un poquito de cómo es un tutorial de YouTube y todo ese tema. Si podés ponerlo, que está bueno. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Yo mientras me voy a prender un tabaco que no es de... ¿De qué? No es de marihuana. No es de marihuana. Es de... Justamente es tabaco, ¿no? Es tabaco mentolado. Se llama, vamos a hacer un poco de publicidad a la marca. ¡Para ustedes! Se llama Stanley la marca. Así que... ¡Qué bueno, nada! Bueno, estamos saliendo por Twitch y estamos saliendo por YouTube, ¿no? O sea, la gente de YouTube también está pudiendo... Exactamente, estamos por las dos transmisiones. ¿Por las dos plataformas? Por las dos transmisiones, sí. Por las dos transmisiones, bien. Sí, por las dos plataformas, por YouTube y por Twitch. Y estamos, como siempre, como el miércoles. Me parece que ya va a ser habitué todos los miércoles. Hay que empezar a buscar temas de qué hablar, ¿no? Porque va a llegar un momento que ya no vamos a tener... En que nos vamos a mirar las caras y ¡bueno! Vamos a tener de qué hablar. Bueno, a ver, capaz que también es algo interesante de ver los silencios, claro. Propongo un programa así de por Twitch que sea charlas sin decir nada, ¿no? Podría ser o... No sé, como hablemos sin saber. Sería genial. Una cosa así, ¿no? Sería genial, boludo. En YouTube, seguro que estamos en YouTube. Apa, polémico eso. Polémico. Bueno, antes estoy que todo. Y... ¿No estamos? Ay, ya me fijo entonces. Hay tres personas mirándonos que creo que somos nosotros. Somos nosotros.
No, no, bueno, poquito, ¿viste? Esto, que con tiempo, que esto va a ir creciendo a poco, esperemos. Sí, sí, aparte van a estar esperándonos a las 9:30 para salir a vernos un rato. Me encanta tu optimismo, Lucho, no lo comparto, pero me encanta. No, a mí es obvio, siempre hay que tener optimismo, si no estamos solos. No, no, está bueno eso, que también un poco comunicar que detrás de este proyecto nace con la consigna de nada, de charlar acerca de las series animadas argentinas, que es una, o sea, justamente nosotros estamos produciendo una serie animada, pero también hablar de otras boludeces, qué sé yo, de cosas que no sé, arte o cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Y detrás de los creadores hay otras historias para contar que son bastante copadas y de eso se arman bastante bien. Hace un rato le estaba preguntando a Freddy que veo en su cámara que hay un Oscar o una especie de Oscar tandilense, porque Freddy es de Tandil. Oscar tandilense. Pero como un personaje tipo sábado, fiebre de sábado por la noche, ¿no? Como con la manito ahí en alza. Ahí va, mirá. Tipito para dibujar. Lo tenemos todos, ese tipito, todos los que dibujamos. Sí, muy bien. En realidad está rotísimo, si lo manipulo mucho. Eso es como, eso te da como una idea, ¿no? De cómo ir armando. Claro, si funcionara como corresponde, yo lo podría articular como corresponde y posicionarlo en el. Posición que la necesito, entonces en vez de tener que pensar o imaginarme cómo quedaría, es básicamente copiar la posición del cuerpo humano. Pero este es más decorativo que otra cosa, porque está hecha mierda. Claro, es para. Sí, sí. Es para tener una base, ¿no? Una base de dibujo, claro, más una referencia sería, Lucho, vos que por ahí no estás en el palo del dibujo. Claro, no dibujo tanto, sí, exacto. No estás en el palo del dibujo, entonces cuando tenés, por ejemplo, no sé, que hacer un cuerpo humano, usás como una referencia al personaje ese, ¿viste? Lo vas, funciona con las articulaciones y claro, lo vas posicionando. Igual bueno, ese está re duro. Podríamos decir que va acorde al dueño, pero no sé, claro, si, no sé si correspondería. Y también veo, para seguir analizando el fondo de Freddy, le decía que veía muchas cámaras, ¿no? Como que es una persona muy llegada a las cámaras, fotográfica. ¿Te gusta sacar muchas fotos, Freddy? No solo me gusta, sino que me dedico a eso. O sea, inicialmente soy fotógrafo, así que... Oh, qué copado. Pero sí, me gusta coleccionar, entre comillas, por hay cámaras. Esta que funciona. Hay, casi todas funcionan. Muy 90, ¿no? Esa, Freddy. Muy 90, sí. Esta ya nos vamos a los 70. ¡Apa! Analógica. Y todo analógico. Las que están acá están todo analógico. Después, más para el lado del cine. Bueno, yo les voy a contar, hablando de cine, ya que tiraste esa data, les voy a contar que mañana nos vamos a juntar, me voy a juntar con un amigo, Bruno, se llama, y él es director de cine, y estamos planificando armar una especie de cortometraje de nuestro personaje animado, el protagonista de la serie, Charlie, en lo que sería la ciudad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. ¡Oh, qué bien! Mañana arrancamos a cranear un poco ese proyecto. Después te voy a pasar el link, Lucho, a ver si lo puedes poner ahí un poco para compartir más o menos lo que sería la idea. Pero creo que puede ser un buen proyecto ese para arrancar. Buenísimo. Qué bueno. ¿Cómo venís con todo eso? ¿Se puede proyectar algo? Podemos mandar ya el capítulo 2. A ver, mandá un pedacito, pero mandá el pedacito del youtuber. ¿Se puede? Eso, yo creo que estoy pidiendo demasiado, pero bueno. A ver, sí, pero bueno, voy a fijarme. Dale, vos mandá que... Ahí va. Pensando que ahora... Un poco, ¿no? Darle un poco de contenido.
virtual. Armado, que salvan la economía porque compras un paquetito y te dura un montón de tiempo, ¿viste? Empezás a comprar los paquetes de Xbox. Nada más. ¿Vos Free fumás? No. Ok. ¿Vos Lucho tampoco, no? No. Ahí estoy transmitiendo en capítulo 2, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Sale con audio? Yo no lo estoy escuchando. Sale con audio, sí. Un día más. Día más. Hoy presentamos Youtuber por un día. Justo cuando creíamos que estaba todo inventado en el mundo de la serie de los dibujos animados, aparece una de las series argentinas más originales de los últimos tiempos, presentada por el canal de YouTube Basura Mítica. Por eso hoy, que te lo resumo así nomás, un día más, las aventuras de Charlie y Albertito. ¿Qué estás mirando, Albertito? ¿Un canal de YouTube? ¿YouTube en esa tele? Pero esa tele tiene más años que tu madre, nene. Mamá contrató un servicio de cable nuevo y colocaron ese aparatito para hacer la tele Smart. Bueno, hay cinco personas, una realidad típica peña, más o menos como la que conocemos. Una familia ensamblada que habita en el barrio de La Boca, que está formada por Charlie, como el padrastro vago que no le gusta laburar. Hilda, como la madre alcohólica que mantiene la economía de la casa. Albertito, como un adolescente frustrado con incipiente pubertad. Serie trae aventuras nuevas y originales. ¿Originales? Esa serie es basura. Una copia berreta de los Simpsons y otras series, con chistes reciclados y algunas referencias de series y películas ya antes vistas. Incluso uno de sus personajes principales se parece a Morty. Y sí, nene, pasa que ya está todo inventado, ya no hay nada para ver. Hacé zapping, hacé. ¿Zapin? ¿Todavía existe esa palabra? ¿De qué ciclo sos, Charlie? ¡Zapping, Albertito! Cambiar de canal varias veces buscando cosas sin sentido para mirar. Nunca voy a entender a los pibes de hoy, ¿eh? Charlie, necesito usar el auto. Hace una semana que te pedí que le cambies la batería. ¿Qué clase de macho sos que no arreglas un auto? Mamá, ni Mirta Legrand se animó a tanto machismo. Vos callate, Albertito. Sí, Hilda, lo sé, que estuve muy ocupado. Anduve con mucho trabajo. Claro, Charlie, mucho trabajo. No lo pude notar, ¿sabes? Yo estuve muy ocupada yendo a mis reuniones. De Alcohólicos Anónimos. Ah, muy bien. Charlie, no quiero volver a repetir. El estilo de la serie, claramente. Claro, o sea, para ponerlo en la pantalla de espera. Te digo la verdad, Albertito, no tengo ni la menor cómo cuerza hace eso. Voy a tener que ir metiendo mano a ver qué sale. Sí, sí, me di cuenta, Charlie. Noto una fuerte asociación entre ser un hombre y tener que saber cosas de mecánica. Me apena, pero no descontextualizo que hayas nacido hace 2 siglos y hayas tenido otro tipo de educación. No me compete, pero creo que puedo ayudarte. ¿Cómo pues un pibito como vos podría ayudar en cosas de mecánica? Estamos en el siglo XXI, Charlie. El conocimiento está en todas partes. Bueno, siempre y cuando tengas una buena conexión de internet. YouTube es la solución. Ahí tienes tutoriales de los que se te ocurra. ¿En serio? ¡Apa! Me interesa eso, nene. ¿Y cómo es eso, Albertito? Yo no entiendo un carajo de eso, ¿eh? Yo de tecnología cero. Déjame mostrarte algo. Hola, queridos amigos de YouTube. Hoy vamos a enseñarles cómo cambiar la batería de su auto. Pero antes, vamos con la presentación del canal. Esa música horrible la ponen en todos los tutoriales, que no te desanime. Bueno, queridos amigos, como dice en el título del video, hoy vamos a aprender a cambiar la batería de un auto.
¡Dale, viejo! ¡Ya lo dijiste! ¡Anda al grano! ¡Cachondié! Antes de seguir, les voy a pedir que se suscriban al canal, que le den a la campanita, al pulgar arriba, que comenten, compartan, que me sigan en Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, Tinder, Grindr, YouPorn, Porina, MySpace. ¡Dale, otro. Maestro! ¡Decime de una vez cómo cambiar esa batería de porquería! Bueno, ahora sí arrancamos la explicación. Antes, suscriptores, pollo, que me han dado en estos años. ¡Se acabó, Albertito! ¡No tengo paz! Lo voy a hacer a la vieja alza, como lo hubiera hecho mi padre. No entiendo cómo cuerno se hace esto. ¿Por qué miércoles no se inventó? Yo creo que también. Bueno, Charlie, espera. Si me permites, voy a tener una. Y te tira la data. Mal, sí, está absolutamente todo. Bueno, ahora yo también me estaba fijando a ver cómo se usaban los OBS, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, es todo, todo, absolutamente todo YouTube. Todo, todo está en YouTube. Si lo que no está en YouTube es porque no está inventado todavía, bro. Mal. No. Antes sí, viste, bueno, yo que hago streaming, a veces juego videojuegos, miro videos, que, pero ya con tres personas, después estar mostrando un capítulo, después estar mostrando un trailer, después estar mostrando las transiciones, pasarlo, subir un video, subir el volumen. Ah, es bastante, bastante compliquete, pero este, me encanta, está buenísimo. O sea, bueno, ahí hay una, hay en nuestra portada, Andrea Cedo, donde estamos todos nosotros abajo, hay un telón rojo. Ese telón rojo en algún momento calculo que se va a abrir y van a venir invitados. A ver. Ya te digo. Hola. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Nos mutea a propósito. Nos mutea a propósito, quiere hablar él solo, ¿viste? Era él solo. Ya estamos acá como abriendo la boca y nadie, no se escucha nada. Igual tampoco había tanto para decir, ¿no? O sea, la realidad es esta. No, yo lo que les decía es que la idea es que a poquito vayamos invitando, ¿no? Gente que participa también en la serie, ¿no? Los actores, estaría bueno que estén. Y otras personas que, bueno, fuimos invitando y que vamos a seguir invitando en lo que es este proyecto de Un Día Más, es una serie animada argentina, y bueno, nada, enriqueciéndonos de la participación de distintas personas también, y también otros artistas que estén vinculados con otras cosas, ¿no? No solamente gente de la animación o de la ilustración, sino artistas plásticos, ¿no? Qué sé yo, músicos podemos invitar también. Hasta podemos hacer ahí música en sesiones, ¿viste? Que hacen acústico. Un acústico en vivo no estaría mal. Estaría mal, ¿eh? Estaría mal. Che, tenemos 9 espectadores. Primero también saludar a Marce, a Pablo, a Seba ahí que nos están ayudando. Están haciendo el aguante. Algo se escucha mal, o se escucha nos mandan un mensajito, fíjate este, fíjate el otro, así que nada. Somos un equipo detrás, dentro, arriba, abajo, por donde sea. Claro, es que Basura Poética no solamente somos nosotros tres que estamos acá, están Seba, Pablo, Marce, que están ahí bancando la parada por detrás,
y incursionando en esta, en este nuevo canal de transmisión, ¿no? Online, hablando un poco de cosas de arte y de cosas que nos gustan a nosotros. Creo que puede ser, bueno, con el tiempo esto se va a ir desarrollando de distintas maneras. Por ahora son pruebas piloto que estamos haciendo, pero creo que podemos llevarlo a buen puerto, con ideas y con una buena planificación. ¿Cómo, qué les parece? Estaría bueno que la gente que esté mirando deje comentarios o ideas de a ver qué tipo de charlas, ¿no? Cosas yo, yo mientras tanto, no puedo poner el chat ahí acá en a vivo, no sé por qué no me deja, pero yo mientras tanto los voy contando lo que nos están diciendo. ¿Qué les parece? Mirá, yo quiero decir que hay 9 espectadores en este momento, creo que es un récord. Re que abrimos el canal hace 2 días. Bueno, pero están pidiendo, en el chat están pidiendo el acústico, ¿no? Acá dice acústico, capaz el tema que, un día más, dice Pablo. Capaz que puede ser una meta. Cuántos seguidores, cuando sean 100 seguidores, sale esa curva. Yo quiero proponer esto, que si logramos llegar a los, en algún momento, ¿no? En algún momento, ahora hay 9 personas por ahí mirando esta charla, pero si en algún momento podemos llegar a, por lo menos que haya 100 personas mirando esto, yo tengo acá una taza de la serie de Un Día Más. Mirá. Si se ve ahí. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño sorteo. Un pequeño sorteo, ¿no? Bueno, pará, decilo de nuevo porque esto va a estar grabado, va a quedar filmado y esto va a salir en historias. Olvídate. Así que, señor, el vivo es suyo. El capítulo 5, capítulo 5 de la serie, o sea, los que no conocen la serie, Un Día Más, hasta ahora hay 4 episodios. Y el capítulo 5 va a salir el día 12 de abril, que es el día que el canal Basura Poética cumple 2 años. Así que bueno, ese día podríamos llegar a hacer algún sorteito, ¿no? Pero teniendo en cuenta, ir midiendo ahí un poco la gente, ¿no? A ver si, por lo menos, no sé si 100 es un montón, pero por ahí llegar a 50 espectadores sería un número lindo, ¿no? Freddy, ¿vos qué pensás? Sí. Yo creo que 50 se puede hacer. No digo que fácil, pero sí es posible. Es una taza y se ve una remera, Pablito. Obviamente que también va a haber. La remera, si somos 100. Claro, la remera 100, si somos 100, exactamente. Ahí está, es un presupuesto. Si no, es un presupuesto. No hay presupuesto para tanto. En Argentina. Ahora tienen que elegir el acústico, la remera o la taza. Mirá lo que las 3 cosas imposibles. Mirá lo que es mi billetera. Una taza, una remera y una cera con uno polilla. De los integrantes, dice Marce, escuchá. Mi billetera tiene un papel, boludo. O sea, ya le meto papeles para que tenga algo de peso. Porque Marce dice una taza, una remera y una cera con uno de los integrantes. Vamos. Podría vamos, ser una cena Germán. Con Marce. Para vamos, la cena, ahí está. La cena con Marce. Se la pague él. Un paseo a pie por la plaza. Con un vaso de agua incluido. Olvídate. Sin muy hielo. Muy no Argentina todo. Muy Argentina. Un paseo a pie por la plaza. Es muy bueno. Bueno, una de las metas de Un Día Más es poder, digamos, invitar a Humberto Vélez. Esa es una de mis metas. Yo quiero saber, a ustedes qué se proponen, digamos, como integrantes de este proyecto. Mi meta siempre fue tener a Humberto Vélez en lo que es la serie, invitado en algún episodio, creo que sería para los fanáticos de Los Simpsons. Oh, sería genial. Mierda. Allá arriba. Realmente no lo había pensado como tal, o sea, para que vean. Freddy, se está desnudando. Ah, no, está bien, está el tatuaje. Para, ese tatuaje, Freddy, es el del capítulo de, creo que se llama este capítulo, Homero en el diccionario. Exactamente. Es uno de mis. Me dicen desde producción, ya está Juan Guzmán, ojo. Bueno, pará, contales quién es Juan Guzmán, que creo que te sigue en Instagram, Lucho, a vos también. Creo que sí. Que ya me siga en Instagram cuando yo dije y lo vi, dije. Pero contale a la gente. Que lo tengamos acá en vivo, yo me puedo. Juan Guzmán es el que hace la voz de Rick. Ahí va. En la serie latinoamericana de Rick y Morty. La serie, o sea, Juan lo que hace es el doblaje. El doblaje, claro, el doblaje del personaje Rick Sánchez,
de la serie Rick y Morty que está en Netflix, es una de las mejores series de Latinoamérica. Y ya, el que no conoce Rick y Morty es porque, no sé, tiene... No, no creo que tampoco en edades, porque lo miran muchos gente. Y Rick y Morty es una serie que es apta para todas las edades, sí, me total, parece, ¿no? Total. Si bien tiene un poco de contenido bastante sexual, o tiene cosas picantes, sí, todo lo que es Adult Swim es picante, pero no, yo creo que se adapta al público en general. Para mí es un poco más osado, vendría a ser la palabra osado, no sé si es osado, pero sí, más podría... que los Simpson un poquito más, pero raspando, no tanto. ¿Vos la viste, Freddy, Rick y Morty? ¿Y qué te parece la serie Rick y Morty? Para el que no la vio, porque nosotros tres claramente la vimos, pero... Sí, total. A mí personalmente me gusta mucho porque tiene unos diálogos muy piolas. Ni entrar en el tema de animación. No, a ver, dale. Tu fuerte. Contá que también vos sos animador, ¿no? Tiene una animación de las... Sí, man. Posta, unos diseños muy bonitos y tiene diálogos complicados, pero entendibles. No es como, hay series que son difíciles de entender, que te perdiste una palabra y no entendiste nada. Acá son complejos, pero a su vez los podés seguir. No tenés que ser muy lucho. Muy lucho. Y eso está muy lucho. Muy lucho. Y entonces eso está muy bueno, además de que tiran palo, todo. No le importa nada. Sí, le tira a todo, no le... Y eso está buenísimo. Bueno, no sé si vieron la serie de Midnight Gospel. No. No. ¿De qué se trata? Miren esa serie. Pero pará, contanos de qué se trata sin spoilear, boludo. No. Midnight Gospel es una persona... que entra tipo en una realidad virtual, pero en esa realidad virtual entra en varios mundos. En esos mundos se desarrollan varias... él se transforma en diferentes personajes virtuales, vendría a ser, y en cada pensamiento van hablando psicólogos, psiquiatras... No sabes lo que es. Bueno, es espectacular. Podemos anotarla, la voy a anotar en mi máquina de escribir invisible, como dice el jefe Gorgon en un capítulo, ¿no? La voy a ver, Lucho. No, es muy buena. Mirá, te digo que es mucho más buena. Mirá, ahí está, Pablo dice, muy flashera de Midnight Gospel. Sí, mal. Okay. Pará, es una serie que en un momento, el capítulo, es una serie que van viajando por distintos momentos del tiempo. ¿Puede ser? Sí, exacto. Ah, me parece que vi un capítulo. Sí, no, es muy bueno. Me parece que vi un capítulo muy flashera, así medio psicodélica, ¿no? Sí, muy psicodélica. Bueno, la voy a anotar en la máquina de escribir. Pero sí, verdad, amigo. Es compleja de seguir. Sí, que es compleja de seguir. No todos los capítulos son correlativos y también, exacto, Pablo dice muy filosófica. Sí, es muy filosófica. En un momento habla sobre la reencarnación y que si vos no curás ciertas partes volvés a nacer y a tener las mismas cosas. No, se va, ¿eh? Se va. Muy. Lucho, y consulta, porque vamos a contarle a los espectadores que estamos teniendo en este momento que se van multiplicando por lo que se ve, pues yo voy siguiendo, ¿viste? Soy como una especie de... voy siguiendo el rating de todo. Vamos midiéndolo. Vamos midiendo. El tema de... estamos armando un proyecto paralelo a nuestra serie Un Día Más que se llama Top 8 y es un proyecto que lo está llevando adelante Lucho desde la edición. Y lo que estamos haciendo ahí es, elegimos 8 series animadas, que son las series que por ahí más nos gustaron a nosotros, que tienen relación con la serie que estamos haciendo, ¿no? Un Día Más. O sea, y bueno, en ese top 8 hay grandes series, como Beavis and Butthead, por ejemplo, que seguramente si nos está viendo gente joven, o no sé, es una serie de los 90 que salía por MTV, ¿no? Sí. Bueno, es una serie bastante interesante. Bueno, obviamente está Rick y Morty, están los Simpsons, claramente. Un Día Más ingresa en ese top 8. ¿Qué otra serie está? Borgman. De Jack Borgman es la... Esa también está. Bojack.
Nunca me acuerdo el nombre. Esa serie, no sé si la vieron, pero es muy buena. Padre de Familia. Padre de Familia. ¿Cuál otra? Me estoy olvidando. Vale. Estamos olvidando alguna. A ver, un día más. Los Simpsons. Ricky Morty. Dale. Padre de Familia. Sí. No me dan los dedos, dale. Seguí. Beavis and Butthead. Sí. Dale. La del caballo. ¡Bojack! La del caballo. Un día más. Y está haciendo la edición. Todavía no. Vives en Basket y un día. Ah, escuchá, South Park. South Park, ahí está. Todas las series tienen como una crítica a la sociedad, es una crítica social. Ese tipo de series también, o sea, uno, ¿qué cuenta, no? Cuando hace una serie animada. ¿Por qué nosotros hacemos una serie animada? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el fin de esto para los actores? Exactamente. Quería llegar ahí. No nos dio la nafta. No nos dio, claro, ni a respeto. Ni lo voy a ver si video, ya lo dijeron todas. Pablo dice que estamos spoileándola y que ahora no la va a ver porque ya dijeron, sí, pero no vas a ver no estás viendo el contenido es totalmente diferente. Dale, ¿cómo, estornudar? ¿Cómo se hace cuando uno tiene ganas de estornudar en Twitch? O sea, estornuda, porque me está picando la nariz, o sea, esto es muy real acá, ¿viste? Tapá la mano y estornudo. ¿Sí? La cámara, boludo, ¿sí? Hacés a chis. ¿Tapo la cámara y estornudo? Hacés a chis y ya está, boludo. Bloquea el micrófono. Oh, mirá, Seba Luke. Mirá, un aplauso, pará. Un aplauso para el señor. Un aplauso. Un aplauso para el señor Seba Luke por el sábado, por favor. Yo, para mí, merece un aplauso. Sí, Renny Stimpy, la verdad que buena acotación. Otra serie que está muy buena y que no estuvo, se llama... Ay, se me fue, la tenía... ¿Viste cuando la tenés ahí? ¡Ah! Se me fue. Bueno, pero, a ver, van a volver, boludo. Puede haber otro, van a ver otro video. Un show más. Un show más es genial. Mordecai y Rigby, son unos amigos adolescentes, veintianeros que trabajan en un parque y les da flojera trabajar y todo el tiempo están buscando excusas para no trabajar. O sea, claramente tu vida, Freddy, ¿no? Más o menos. Sí. Otro parque. Mirá, Pablo dice... Futurama. Futurama, tiró. Futurama. Para el próximo botón. Max Power. Steam. Bueno, si avanza ese proyecto, podemos hacer un nuevo top 8, un ¿no? versión 2, claro. Me acuerdo, claro. Pero... Y Stimpy era muy salvado. Sí, Stimpy, sí. Era así. No sé si lo habían clausurado en su momento. Creo que era. Lo habían censurado, no clausurado. Censurado en. No sé si era en Cartoon Network, me parece. En donde estaba. Pero lo habían censurado por el material que tenía. Una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Puedo, ¿se puede tirar preguntas que no tienen nada que ver con nada acá? Sí, ¿se puede hacer eso? Obvio. Bueno. ¿Vieron el. ¿Vieron el youtuber ese? Creo que se llama Gospi. ¿Lo vieron? Dígame que lo vieron. ¡Gaspi! Perdón, mala mía. Lo conocí ayer mirando YouTube. Porque ¿viste lo que hace? Soy un gran consumidor. No, es muy picante. Está loco, amigo. ¿Viste lo del policía? No, boludo. Es muy picante. Si no lo vieron, hay un video de Gaspi que se lo subió y se lo cancelaron. O sea, lo subió y al toque. Pero porque es muy picante. A mí me parece que tiene cosas muy interesantes ese youtuber. Después otro youtuber que vi, no sé si lo vieron, se llama Gabino Silva. Obvio, boludo. Lo tenés a Gabino Silva, es muy bueno. Sí, lo veo cada vez. Ahora está en Bolivia. Estaba en Bolivia, sí. Es... No sé si volvió ahora. Sí. Escuchá, sí. Dice que Renny Stimpy era para adultos y en esa época todo lo que era dibujito, se creía que era para chicos. No era para chicos. Bueno, yo era después, chico y la miraba. Sí, obvio. Mac Powell. ¡Hola, Mac Powell! Futurama. Después, dicen que haces una buena imitación de Barney. ¡No! Barney Gómez. Pará, Lucho, yo ya te dije, yo ya te veo con un personaje a vos en un día más. ¿Te animás a hacer un personaje? No, a mí será estaría bueno que... Che, ¿lo saludaste a Barney? Sí, está Barney ahí. ¡Hola, Feru! Es excelente. Sería genial. Boludo, ¿sabes a dónde te vamos a llevar a vos, Lucho? No te asustes. ¿A dónde? No sé si vieron... Eso no jamás arranca bien esa frase.
Es verdad, boludo. No, 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 pero pará. No, hay un bar. Yo me quedo en mi casa. Hay un bar en zona oeste en Argentina, en Buenos Aires, que Freddy seguramente no lo conoce porque es de Tandil, pero se llama Ribón y es un bar. Yo pinté en el bar, yo soy muralista, y pinté en el bar, hice los murales para el bar este Ribón. Es como la taberna de los Simpsons, como la taberna de Moe de los Simpsons. Es excelente. En este momento me gustaría que hagas un jingle de Ribón. ¿Yo? Sí. ¿Cómo un jingle? Agarrás y decís, le estás haciendo una publicidad para Ribón. Un chivo. Hacer un chivo para Ribón, claro. No, no, para mí Ribón es uno de los mejores bares de Buenos Aires. O sea, es un bar que tiene todo. Tiene buenos tragos, tiene comida. Es para los fanáticos de los Simpsons es como estar en el paraíso. Es como estar muerto, pero estar vivo para disfrutarlo, digamos, ¿no? Una cosa así. Aparte está Seba, hay un gran DJ que está dentro de Basura Poética que se llama Seba, que es nuestro amigo. Y él escuchá, toca todos los Seba jueves. Seba dice, a Mendoza llévenlo, dice. Con lo que nos costó traerlo, con lo que nos costó traerlo de Mendoza, boludo, ¿querés que lo lleve de vuelta? Es que a Lucho lo jodemos porque tiene un acento bastante controversial. No, nadie sabe de dónde viene. No, no, yo soy más del oeste que del oeste, boludo, pero no sé. Dice lejano que, oeste. Ah, soy más del lejano oeste que del oeste, tal cual, boludo. Pero la gente cree que sos correntino, te han tirado claro, que eras de Mendoza. Que soy correntino, te han tirado mendocino, entrerriano. Misionero, yo creo que te han dicho que eras misionero. Vivo en Merlo, desde que nací. En Merlo City. Claro, pero qué sé yo. En el oeste trajita. Bueno, bien, escúchame, vamos a hablar en serio, ¿podemos hablar en serio una vez? No. Bueno, el miércoles que viene hablamos con Maxi Olea. Maxi Olea es un actor de doblaje argentino, es crack, Maxi, y va a estar acá en estas charlas basura que estamos haciendo los miércoles, hablando de pavadas, ¿no? Como solimos hablar siempre acá, que nos juntamos. Esto es lo que hacemos siempre, habitualmente, nosotros, cuando nos juntamos. Sí, sí, ¿no? Pero eso, hablamos ahora de nada. Es lo que lo mostramos, boludo. Bueno, y yo suelen ser un poco más elevadas de tono, pero sí, por general hablamos estas boludeces. Sí, sí, sí. Pero yo les quiero recomendar una serie que vi, que estoy viendo, que a Pablo le encanta la serie. Se llama Seinfeld, está en Netflix. Es una serie de finales de los 80. Y yo estoy convencido que los Simpsons desarrollaron toda la estructura de guión a través de Seinfeld. Estoy convencido. Bueno, pero no sos el único que lo dice. Hay mucha gente que dice que primero estuvo Seinfeld y después estuvo Los Simpsons. Es como que es muy agarrado de ahí. Y que bueno, después Los Simpsons fueron expandiendo. Pero yo les propongo que vean que vean el capítulo 1 de Seinfeld. ¿Qué te parece si el miércoles que viene tiramos un capítulo de Seinfeld? Lo vemos y vamos analizando. Sí, podríamos verlo porque la verdad que es una serie muy, ya te digo, era muy vanguardista para la época y hoy por hoy la compró Netflix, la están poniendo ahí y año 2022 que tienen una serie final de los 90 es porque la verdad que la serie tiene cosas muy interesantes. Claro. Y bueno, nada, yo creo que los Simpsons, repito, los Simpsons sacaron mucha data de ahí. Pero bueno, también hay que mirar el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? Año 2022 y interpretar también lo que estamos viviendo como sociedad, nosotros que somos creadores de una serie, como para poder, digamos, meter en los temas, hablar de cosas que suceden ahora, actualmente, en este mundo loco que estamos viviendo, donde hay un montón de cosas buenas y malas, pero lo que sí se vive es mucha dinámica. Hoy no hay tiempo para nada, o sea, querés comida, tenés una aplicación, la pedís, la comida tiene que estar en 10 minutos en tu casa, y es como que no hay margen para nada, ¿no? No, para nada. Todo ya. Es todo ya, y nos están acostumbrando así, yo creo que ya eso de tardar y ya nos molesta porque ya tenemos absolutamente todo al toque, y creo que eso nos está modificando la manera de vivir. Freddy le echaba la culpa a TikTok, ¿no? De todo ese asunto. Es no, más, yo hablaba... había dicho maldito TikTok. Vos habías hablado de tu... Bueno, TikTok pará. Sí, boludo. Freddy había hablado de su precocidad sexual en un momento. ¿Mirá? No, pero yo no dije nada. No fuiste vos, hijo de puta. Me tiraste un palo a mí.
No, no, es que todo va tan rápido que todo se tiene que resolver en poco tiempo, ¿no? Claro, boludo. Si vos decimos que sos vos, no hay problema. Inclusive el sexo, ¿no? Es como que, bueno, tenemos que resolverlo corto, o sea, todo claro, rápido. Claro, boludo, es que TikTok me está apurando, boludo. Pero yo te dije que no era tan así la cosa, que no tenías que hacerle caso a TikTok. Ah, que te iba a quemar el cerebro. Puede ser que era yo. Esto es como cuando decís, sí, un amigo, ¿viste? En realidad sos vos, pero no, me contó un amigo tal cosa. Un primo. Todos tenemos ese primo que... Claro, el amigo de un amigo, el famoso el amigo de un amigo. Bueno, bien, bien. Y respecto a lo que es la serie, estuvimos analizando el otro día la gente que ve la serie Un Día Más y llegamos a la conclusión, observando los analytics de la serie, que hay mucha gente en México que la está mirando. El 57% de la gente que mira la serie Un Día Más, que ya tiene como 50.000 visualizaciones o algo así, es de Argentina. Pero hay un 10% que es de México. Y me interesa saber, o sea, yo estuve en México hace poco, hace unos 3 meses más o menos, 4 meses estuve en México. Fui a trabajar allá, fui a hacer algunos murales y demás. Sí. Y me llama la atención cómo tanta gente en México, ¿no? Pues cómo la serie se va moviendo en distintas partes del mundo. También hay gente que la ve en Perú, en Colombia, si bien es menos la gente. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para desde Argentina, desde un lugar chiquito de Argentina, llevar nuestro producto de serie animada a distintos países de Latinoamérica, ¿no? Es como el objetivo también. Yo creo que sí. Yo creo que ahora con todo lo que está... Sobre el tema de las redes y eso hace mover un montón. Antes era muy difícil que mucha gente vea una serie de... No sé yo, de acá en diferentes países porque no había tanta movilidad. Más que nada era la tele, era cable... Y después, bueno, empezó a ver YouTube, pero YouTube ya también directamente eran videos cortitos, no había tanto, y se centraba más en la tele, en el cable, en las películas de Hollywood, y en las series lo mismo. Friends, calculo, que también estaba en ese tiempo. Y ahora que vino Netflix, que empezó a hacer las cosas más dinámicas, donde pone un montón de series de diferentes países que la rompen, creo que eso lleva una movilidad en donde mucha gente puede llegar a ver una serie y quien te dice esta serie Un Día Más está en Netflix y la vea mucha más gente de lo que pensamos. Bueno, es la apuesta, ¿no? También la apuesta es Netflix como techo, pero puede ser otras plataformas como Amazon o como Flow, o también estaría bueno, no sé, poder llevarla a la TV pública en algún momento, ¿no? Una serie argentina hecha por argentinos, escúchame. Exacto. Tendría que... Una serie argentina hecha por argentinos, es muy buena. Hay muchas series argentinas igual. Yo estuve viendo, la verdad que hay varios creadores de series. Hay una serie que vi que se llama Los Pilarcitos, que está en YouTube, que es muy buena. Sí. Después hay otra serie que se llama Tres Acordes, no sé si la vieron. Es genial, amigo. Es genial. Es muy fumada la serie. Es genial, muy buena. A mí me ¿viste encantaría... cuando hace las tucas de las tucas y pone las tucas que si vos juntás las tucas tenés y así hace todo fractales, boludo, es genial. Ese episodio lo vi, es muy fumada la serie. Es muy fumado. Es muy buena. Pero hay mucho laburo de animación argentina, por ahí no sé si se conoce tanto, pero bueno, las redes nos dan esta posibilidad, ¿no? De meternos, de ahondar un poco en el tema y bueno, hoy cualquier persona que tenga una computadora y sepa algo de dibujo, digamos, puede embarcarse en un proyecto como el que estamos haciendo nosotros. Quizás nosotros también el día de mañana, no ahora, ¿no? Pero el día de mañana quizás también podamos ser como espejo de alguien que quiera, digamos, llevar un proyecto adelante, así, una serie animada, lo que sea, y bueno, es cuestión de organizarse y plantearlo, ¿no? El tema. Como Freddy, por ejemplo, que Freddy es animador y nosotros, bueno, lo contactamos a él a través de Instagram, se sumó al proyecto y empezó a colaborar con un montón de cosas y bueno, esto, la idea es que vaya creciendo, tanto nosotros, Basura Poética, como a nivel nacional, ¿no? Sí, sería genial que sea. Lo malo de estos cigarrillos es que se tapaba muy rápido, chicos. O sea, fuman estos puchos y todo el tiempo lo tenés que estar encendiendo, ¿viste? Lo dejás de pitar y se te apaga. Pero a veces va con filtro o sin filtro.
No, no, compré unos filtros orgánicos para no sentir culpa cuando tiro el filtro en la calle, ¿viste? Para contribuir un poco con el medio ambiente. Son filtros orgánicos, ¿ves? Filtros y papelillos. Filtros orgánicos. Es una plástico, un barbijo levantado a la calle reciclado. Freddy, te vamos a ir a visitar a Tandil, ¿eh? Quiero que lo sepas. Ayer estuvimos analizando el plan Tandil, mover toda la estructura basura poética Tandil. ¿Cómo la ves? ¿Cargamos el auto, un par de cosas? Tandil. ¿Por qué? ¿Por qué no, Freddy? Bueno, extraño. Es raro que lo menciones, pero varios. Se te baja y sube el volumen, amigo. A ver. Hola. Ahí está. Hay varios animadores de Cartoon Network que son de acá de Tandil. ¿En serio? Que tienen su pequeño estudio en su garage. Pequeño estudio, su computadora en su auditorio. Y muchos de los que están ahora en los estudios arrancaron de acá de Tandil y me enteré ese dato. Random, si alguien dije. ¡Qué loco! Es como. Una locura. Una locura. Lucho, yo te quiero hacer una pregunta muy seria. Si yo te paso un video, por ejemplo, ¿se puede compartir ese video? ¿Vos lo podés compartir para que nuestra audiencia lo pueda apreciar, lo pueda ver? Intentemos, mandámelo. Lo vamos a intentar. Es una prueba media de fuego, pero te lo voy a mandar. En este momento te lo estoy mandando. Porque este es el proyecto. Creo que vean más o menos cuál es el nuevo proyecto que se viene en lo que es Basura Poética y en lo que es la serie Un Día Más. Hace un ratito hablamos de esto, pero me gustaría compartir, aunque sea un minuto. Yo te pido que me pongas un minuto de este video. Ahí lo estoy compartiendo al chat privado nuestro. Para que lo. Me preocupa estar enterándome ahora del nuevo proyecto. O a ver de cuál es. Freddy. Ah, no. ¿Te estás enterando del nuevo proyecto ahora? Estuvimos hablando hace 10 años que estamos hablando de este proyecto. Ayer. ¿Para cuándo lo querés? Ayer. Alto miedo ya. Bueno, resumo un poco. Mientras Lucho arma toda la movida ahí para tirarlo en pantalla. El proyecto es... A ver, por ahí pueden tirar ideas, ¿no? Porque esto lo vamos construyendo con ideas y nosotros no tenemos tantas ideas. Entonces, digamos, si van dejando ideas en los comentarios puede ser muy nutritivo para esta... Explotación del público. Yo creo que es aprovechamiento, ¿no? ¿Querés empleado? Quiero empleado, no pagos, por favor. Se llaman esclavos. El proyecto sería un director de cine, Bruno, que es amigo nuestro. Bruno estuvo en Hollywood laburando, ojo que estuvo en Hollywood, y Hollywood para lo que es el cine es, digamos, alto, ¿no? Un nivel alto, es un chico con mucha experiencia, es un gran director de cine. Entonces mañana nos vamos a juntar a tomar café en Las Cañitas, porque Bruno vive en Las Cañitas, entonces yo me voy a movilizar hasta su vecindario, y ahí vamos a tener una charla y vamos a empezar a darle forma a este proyecto, que es poner a nuestro personaje de 2D, que es Charlie, de dos dimensiones, es un personaje animado, en lo que sería la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y darle una historia, o sea, un cortometraje de 3 o 4 minutos en el cual el personaje de la serie principal, Charlie, esté deambulando por la ciudad y generando una situación, algo que suceda, ¿no? Entonces, estuve viendo una serie que no me puedo acordar el nombre, a ver si alguno de los chicos la puede poner en los comentarios. Es una serie con una serie que son personajes animados y los fondos, o sea, la parte que se ve detrás de los personajes, está ambientada con escenarios reales. Es como si fueran, no sé, fotos de escenarios, secuencias visuales de escenarios reales y personajes animados dentro de esa situación, ¿no? Bueno, yo le pasé esa idea a Pablo en el chat y Pablo armó una secuencia de Charlie caminando, creo que por los tribunales de la City porteña. Y la idea sería incorporarlo a Charlie, claro, en ese tipo de escenarios, ¿no? Un cortometraje, 3, 4 minutos. No tenemos ni idea de qué se va a tratar. Intuyo que tiene que ser algo...
algo gracioso, Fred, si tenés alguna idea, bienvenida. Porque no tenemos ni idea de qué va a ser el corto, ¿entendés? Sí, Gumball, acá se va. Exacto. Esa es una serie que está construida con escenarios reales. Escenarios reales y un personaje animado deambulando por. O varios personajes animados deambulando por. El increíble mundo de Gumball. Exacto. El personaje, los protagonistas es un gato azul, un pez naranja, un padre conejo. Son esos los personajes. Ajá. Bueno, ¿qué les parece? Cuando quieran arrancar. Ah, bueno, dale. Escucha, Lucho, un minuto como para no aburrir a la audiencia. Igual nosotros ya la debemos estar aburriendo. Pero poné un minuto como para contextualizar un poco de qué estamos hablando. Avisanos, nos quedamos calladitos. ¿Qué podemos gestar a través de esa idea? Sí, como vieron en el video, hay un personaje icónico que es, no recuerdo el nombre, si alguien lo quiere acotar. Sé que es de gorilas, pero no. No, pero hay un actor que... Sí, sí, Max. Es el actor de la película Escuela de Rock. Sí, es el mejor. ¿Cómo se llama? Jaime Hedwig. Ahí está, bueno, ese actor. Jack, bueno. Sí. No, sí. Jack Black no, es Jamie. Bueno, él. Bueno, lo que podemos hacer quizás es invitar a algún actor o actriz argentina o argentino que sea parte del corto, ¿no? Pero hay que pensar qué queremos contar con el corto, qué queremos transmitir, de qué se va a tratar. No tenemos ni idea, la verdad. Solamente tenemos una idea que es el contexto. El contexto es el contexto urbano de Buenos Aires, y el personaje animado. Es todo lo que tenemos. Así que si quieren incorporar ideas acá, este es el momento. Jack Black. Acá está. Jack Black. Claro, perfecto. Bueno, podemos incorporar también un actor argentino, no sé, un Ricardo Darín, quizás que nos pueda dar una mano, ¿no? Estoy tirando muy alto. No, ¿sabés quién? ¿A quién les gustaría? Vamos a soñar un poco, dale. La Mote. ¿Te parece? Es buen actor, digo, no digo que no, pero ¿te parece que qué tiene que ver él con la serie? O con... Fíjate lo que hace. Si te fijas lo que hace, el chabón está absolutamente en todos lados. Salió en Catriel y Paco Amoroso en los videoclips. Okay. Sale en YouTube todo el tiempo con este pibito. Y Santi Maratea, ¿no? Difícil de llegar. Sí, estás hablando. Estás hablando de otra palabra mayor. Pero escúchame, pará. No digo que no, no digo que no se pueda. El tema es así, a ver, ¿ustedes lo vieron a Santi Maratea en algún clip animado, en algún corto? Yo la verdad, o sea, sería como también por ahí le proponemos eso y se copa, ojo, Habría que ver. No sé si es actor Santi, pero bueno. Igual no sé si va con. Puede ser. No, para mí va por otro lado, para mí Santi Maratea. Para mí, la mote para mí, si vos me preguntás a mí, te banco ¿quién con la estaría mote. Bueno? La mote. Te banco con la mote. Freddy, ¿se te ocurre alguien? No tengo ideas de qué se trataría, solamente acá es como el escenario y el personaje. No sabría qué actor sumar que se prenda... Que sume a la historia en sí. A mí hay dos actores que me vuelan la cabeza. Dos actores varones y una actriz. Un actor que me encanta, obviamente, que nuestro personaje... No sé si decir que esté inspirado. A ver, no es que Charlie esté inspirado en Ricardo Darín, pero cuando surgió esto de armar esta serie animada... yo me acuerdo que una noche estaba mirando Nueve Reinas. Y cuando vi esa dupla, Ricardo Darín, Gastón Paul, fue como, estos dos tipos representan un poco la idiosincrasia argentina, ¿no? Sí, y si vos te fijás, Charlie tiene mucho de Ricardo Darín, mucho de... Pablito, perdón, no, decime. El negro Pablo. Esto está manchado, No importa, ¿se puede salir con ropa manchada acá? No, te prohíben la transmisión. Ah, la van a censurar, bueno, no importa, no se pierde nada.
Para otro enero, Pablo es un gran actor. El Pollo, Diego Alonso, el Pollo sería un gran actor, un gran actor. Y yo creo que hay gente que por ahí le hablamos y le llevamos la propuesta. Y sí, se recopa. Sí, se recopa. Se prenden. Se recopa. Bueno, y otro actor que me gusta mucho es Rodrigo La Serna. Rodrigo La Serna, bueno, si quieren chusmear en mi Instagram, hice una pintura de Rodrigo de La Serna en La Casa de Papel. Mi Instagram es Germán Murat. Estaría bueno que pongan los Instagram, Lucho, en algún momento. Sí, amigo. No te lo estoy pidiendo hoy, pero... No, estaría bueno, estaría bueno. No, igual, mirá, en el título... En el título está. Está en el título, Charlas Basura, Germán Murat, Julián Muratore, Lucho González. ¿Lucho González tiene algo que ver con el jugador de la selección? No. No, para nada. Free Cleaver. Quiero decir que Lucho es un amigo, Lucho es un fenómeno, lo rebanco a Lucho González, el mejor 8 de la historia de River. Bueno, y una actriz que me encanta es Dolores Fonsi. Dolores Fonsi es una actriz terrible, obviamente que es hermosa ella en sí, pero digo, como actriz me parece fabulosa, o sea, ella. Después otra actriz que me gusta mucho es, ¿cómo se llama la actriz que hace... el personaje de María Elena en Casados con Hijos? Oh, sí, ya sé. Erika Rivas, no me salía el nombre. Ya se lo sabía de una. Es actriz. Bueno, la idea de este cortometraje sería eso, ¿no? Poder llegar a actores y actrices que les cope esto. Nosotros lo estamos haciendo todo a pulmón, no estamos generando dinero, la verdad. Es más, si nos quieren donar dinero para lo que sea. Cafecito. Sí, sí. Es café. Muy buena esa. Podríamos poner un enlace para cafecito. Bueno, es un ítem ahí para anotar para los chicos de la producción que están ahí anotando. Ahí anotando todo, por favor. ¿Qué dice? Que pasen el CBU al chat. Erika Rivas, uno de ellos puede pasar el CBU al chat y. Claro. No perdemos nada, ¿viste? Con poner el CBU. Tenemos un mercado pago ahí, si quieren contribuir, necesitamos ropa. Mira, yo estoy con toda la ropa manchada, o sea, es la realidad, ¿no? Pero bueno, nada, el proyecto va por ahí. No tenemos idea todavía del guión, no sabemos nada. Si se les ocurre algo para acotar, mañana es la reunión. Y estamos charlando esto de manera informal, pero mañana se va a empezar a gestar algo. Entonces... no sé cómo podríamos, embarcar a nuestro personaje en un contexto real, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen alguna idea? Pregunta. Esto va a ser tipo... hay un gato ahí bañándose atrás tuyo, Lucho. Y se está rascando la pulga, por favor. Hay un antipulga. Es como el dueño. Es como el dueño. Es hermoso el gato. A ver, Lucho, te interrumpí, compadre. ¿Va a ser serie o videoclip en sí? No, un corto. Un cortito de 3 o 4 minutos. Yo estimo que va a ser eso, ¿no? Va a ser. Ahí está, mirá, Pablo Nietzsche puso cafecito para que nos quieran. Ahí va. En el chat está el cafecito. Vamos a copiarlo, mirá. Copio el cafecito. Freddy, ¿alguna idea para armar este cortometraje? ¿Qué se te ocurre, amigo? A ver. Es un... O sea, considerando el personaje, considerándole el es como un lienzo blanco. Puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa puede suceder realmente. Claro. Me encanta que no haya plan. Como, no hay ningún plan. O sea, en cualquier momento van a venir los extraterrestres y se los van a llevar a todo. Podés tener un piquete o podés tener un... una filmación de cualquier película, todo está permitido ahí. ¿Sabes qué se me ocurre ahora que estás diciendo esto? A ver qué les parece, se me ocurre algo. ¿Qué les parece, por ejemplo? Mirá, hay 10 espectadores. Estamos llegando al récord de espectadores. Bueno, mirá, voy a tirar esto que se me acaba de ocurrir. ¿Qué les parece si Charlie se despierta, él, Charlie está durmiendo, imagínense esto, Charlie está durmiendo y se despierta y de pronto... mira para su alrededor y se encuentra con que está en la ciudad de Buenos Aires, que es donde él vive, porque él vive en La Boca, y cuando abre los ojos se encuentra con que está en el obelisco, pero no es el obelisco animado de su vida, porque él es un personaje animado, de un dibujito.
Entonces él empieza a descubrir que en realidad está en como si fuera en el mundo real, que no es su mundo, ¿entendés? Claro, claro. Podría ser un punto de partida. ¿Cómo lo ven? ¿O es una locura? Sí, buenísimo. No, está bueno. El tipo se despierta y de repente está en un lugar donde nada que ver, mira para todos lados, no sé. Lugares icónicos que vaya mirando como diciendo, what the fuck. Claro, reconoce el lugar, reconoce el lugar, pero no reconoce el... ¿No? ¿Cómo podríamos meternos ahí? Y bueno, y bueno, para... Se convierte en un capítulo de Black Mirror al toque. Exacto, por ahí. Bueno, pará. Entonces Charlie empieza a observar a su alrededor, que no está en su lugar, en su zona de confort o en su mundo. Y ahí es cuando él se acerca a preguntarle a alguien en qué realidad está. O en qué dimensión está, o en dónde está. Claro, dónde estoy, claro. Y esa persona con la que él contacta podría ser este actor, que podría ser o el negro Pablo de Ocupas, o un Ricardo Darín, o alguien que se cope en este proyecto de los tantos actores grandes que hay acá en Argentina. Bueno, podría ser por ahí, ¿no? Y ahí que se geste algo. Tiene un puntapié, muchacho, es demasiado. No, está bien, que cada uno vaya tirando lo que uno piensa como puede ser. A mí, ¿sabes qué me hace recordar mucho? ¿Viste cuando Homero está en la dimensión desconocida y se cae y de repente está ahí y todos lo van mirando y de repente así, de repente, mirá rosquillas, pum, se manda de una. Ese capítulo, si no me equivoco, fue... Pasteles eróticos. Ese capítulo es uno de la casita del terror, ¿no? De los Simpsons. Sí. Con mini episodios. Pero ese capítulo, si bien tiene un contexto parecido, es distinto porque Homero está hecho, los chicos saben más de esto. Está hecho como tridimensional. Exacto. Le dan volumen al personaje y está metido en un barrio X, Estados Unidos, pero el barrio, el escenario es filmado, es real. O sea que bien, Lucho, bien la analogía, porque es una de las cosas que vamos a utilizar, digamos, para referenciar, ¿no? No es fácil lo que vamos a hacer, o sea, quiero decirles que nos vamos a meter en un quilombo. ¡Ay, cuándo no nos metimos! Porque tenemos que mejorar mucho, digamos, lo que respecta a animación, lo que respecta a dibujo, va a haber mucho cuadro por cuadro, Freddy. Vamos a tener que ir armando una estructura bastante... Vamos a acercarnos lo más que podamos a lo profesional, ¿no? Nosotros tres no somos profesionales, claramente. Pero vamos a tratar de... ¿Cómo disfrazarnos? Claro, fingir un poco, ¿no? Jugar a que somos profesionales y bueno, nada. La idea de esto es divertirnos primero y después... Por ahí armar algo en Argentina que por ahí no sé si está tan visto. Bueno, Mi Familia es un dibujo, era una serie argentina que usaba esa temática, ¿no? De un personaje en 2D en una vida real. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál Mi Familia es un dibujo. La de Dibu. Exactamente. Mi familia es un dibujo así, what the fuck, ¿qué es lo que está hablando? Ya me sonó. Sí, a mí también. Podríamos compartir un pedacito, ¿no? Si alguno de los... me escupiste todo. ¿Quién estornudó? ¿Saltó todo? Yo, amigo. Yo, perdón. No, boludo, tapaste la boca. Coronavirus. Viste que cualquiera que estornuda ahora es como, ya está. ¿Qué estás haciendo? Retírate, claro. No sé si alguno de los chicos que está ahí en el chat puede compartir algún fragmento de un minuto y medio de Mi Familia es un dibujo como para ir empezar a ambientarnos un poco en lo que va a ser este proyecto nuevo. Bueno, dale. Porque vos lo viste, Freddy, esa serie. Era chico. Me encantaba. Creo que fui a ver la primera película. La primera película la fui a ver al cine. ¿Había película de Mi Familia? Sí, había película, boludo. ¿Cómo que no? Dos, wow. O tres películas. Wow. Sí, había película. Me encanta. Y ahora que estoy pensando, me encanta. Hay un animador que yo admiro mucho, que me gusta, que se llama Magro. Free Play lo conoce, que está en el palo de la animación. ¿Lo conoces? Magro es grosso.
Y creo que él participó de la película Mecano el Marciano, que fue una película animada argentina que me hizo ver Pablo. Está muy buena. Ahí Pablo compartió un enlace de Mi Familia es un Dibujo, Lucho. Lo tenés a mano en el chat por las dudas. Si lo ponemos un toque. Bueno, nada, estaría bueno también sumar, qué sé yo, no sé, invitar a hacer algo colectivo, ¿no? Qué sé yo. Y es un animador con mucha experiencia, la verdad que quizás podría dar un aporte grande a lo que estamos haciendo. Pero bueno, sería cuestión de charlarlo después en privado, pero lo tiro al aire porque, bueno, son charlas basura. A la gente que está viendo, son charlas basura. Claro, son charlas basura. Charla basura, esto es basura poética, y basura poética es como resignificar un poco la basura, ¿no? Darle poesía a la basura. Darle otra utilización. Sí, darle, claro, reutilizar la basura, ¿no? Y estas charlas son charlas que pueden ser pavadas, pero siempre vamos rescatando cosas de ahí. La idea de un poco de esta sección que estamos haciendo en Twitch es eso, ¿no? Es poder tener este tipo de Beat, la forma de ganar verbales y bueno, y después ir viendo qué nos sirve, qué no. Mil pesos por ejemplo, semana. Esto que les acabo de contar de se me acaba de ocurrir en base a algo que dijo Freddy. Nada, es como ir pensando también haciendo streaming a la vez, que son las cosas que están sucediendo ahora. El streaming es algo que un canal para comunicar muy fuerte. Y bueno, estamos acá. Un segundo, muchachos, que se escucha algo más. Ahí Pablo está diciendo que lo que vas a compartir, Lucho, está Dibu solamente al final. Así que, nada, no sé cuánto durará el video, pero ten en cuenta eso. Ahí está. Dura, no llega a durar 20 minutos. Y Dibu, en cuestión, aparece en a partir del minuto 19. Ok. Toda la introducción a la serie en cuestión. Ok, andate al minuto 19 entonces, Luchito. Así lo vemos. Y avisanos cuando, así nos muteamos y bueno, prestamos un poquito de atención. Fue un producto bastante interesante para la época, ¿no, Freddy? ¿Vos que estás en el palo de animación? La verdad que sí, porque me acuerdo de haberla visto cuando empecé a estudiar un poco más del tema. Y la verdad se pusieron la camiseta con el tema de animación, porque no solo era dibujar el personaje animado, sino que los actores tenían que reaccionar a algo que no existía, que es ahora actualmente es bueno. Hay técnicas de actuación para eso. Te enseñan a cómo reaccionar a algo que no existe. Pero en su momento la fueron piloteando como pudieron. Ok. Y fue un brazo. Tiene sí. Unos delay, tiene unos desfasajes medio místicos, pero la rehicieron. Si pensamos a nivel mundial, o sea, a nivel hollywoodense o a nivel internacional, de películas o series en las cuales un personaje animado se incorporó, digamos, a la vida, digamos, a nuestra dimensión. Se me viene a la cabeza una película que era un conejo, ¿puede ser? Roger Rabbit. Oh, Roger Rabbit, por ahí, amigo. Estoy tirando bien. Cualquiera. No, qué bien. Roger Rabbit. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ahí va. Sí. Bueno, esa película que es del 47, wow. Pero antes tenés Mary Poppins, la original. ¿Mary Poppins, personaje animado dentro de una de nuestra dimensión? No, hay actores en la filmada donde muchos de los personajes y son animados. Ah, perfecto. Ok, bueno, esa te la debo, como dijo el gran filósofo, uno de nuestros expresidentes, te la debo. No sé, te la debo, no estoy en tema. Me encanta la frase de te la debo, no estoy en tema. Hay otra que es buenísima, la de pasaron cosas. Pasaron cosas. Fue genial, pasaron cosas. Son frases que quedan para la postería. Ya está, el video lo mando, ¿eh? Oka. Vamos a enriquecernos un poco de cultura. Ahora que no está mamá, voy a aprovechar. La
Me aburro. ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Papá! ¿Se está transmitiendo? ¿Podemos confirmarlo eso? ¿Por Está un poco corrida la imagen, ¿eh? Ojo. Metela un poco más a la izquierda. Sí, igual ahí terminó. Mostraba un poco de la película de lo que era Dibu. La película de Dibu. Ahí volvimos bien. Nosotros. Ahí va, perfecto. Pero sí, se vio bien. Bueno. Y está, mostré tipo un minuto y medio de Dibu y su hermana, que en la película también estaba la hermana. Ah, es verdad. Si no quieren... Busco otro, pero para mí ahí lo mostró. Ahí los chicos mandaron otro. Freddy mandó por el chat Mary Poppins. Estaría bueno verla. Poder ponerla. Sería bueno. Ya va. Porque es interesante el tema de cómo se conectan esos mundos, ¿no? El mundo de la animación y el mundo de la vida real, ¿no? Cómo meter el personaje, cómo fingir que está un personaje ahí, sentado. Para un actor debe ser también complejo sentarse a hablar con alguien que no está ahí. Creo que hay un montón, la musicalización, o sea, hacer un cortometraje no es algo tan sencillo, obviamente es bastante complejo, pero bueno, aprovechemos las herramientas que tenemos nosotros, que tenemos un equipo de animadores, que tenemos editores, o sea, vamos a probarlo. Exacto. Sí, estaría bueno ir probando varias ramas, y más esto que es muy, muy dinámico, muy interactivo, y llama mucho la atención que haya personajes en ciudades, porque es muy, no futurística, no quiero decir futurística, pero sí muy actual eso de hacer personajes en ciudades, que es muy bueno. Se me acaba de ocurrir algo ahora que estoy viendo el chat, perdón, estoy viendo el Twitch, y hay una, no sé si ven, la gente que nos está mirando, no sé si ve que hay una ventanita que está cerrada. Esa ventanita va a ser para gente que se vaya sumando, ¿no? Amigos, amigas, gente del palo del arte, músicos, quien quiera participar o quien quiera estar, si quieren proponer gente, invitar gente para charlar de esas cosas que hablamos, que son charlas basura. Se me ocurre, por ejemplo, invitarlo a Pablo, lo quiero decir acá públicamente. Pero, o sea, Pablo es animador de la serie, es uno de los creadores de la serie, de Un Día Más, junto, o sea, la inventamos un día en la noche en pandemia, charlando y hablando pavadas, y a él no le gusta mucho el tema de salir en cámara, por ahí es más reservado, pero se me ocurre que podríamos armar una especie de animación del personaje y que él pueda participar unos 2 o 3 minutos, no sé si es factible técnicamente, pero que aparezca el personaje de Charlie hablando y Pablo, obviamente, haciendo la locución del personaje. Sí, exacto. ¿Cómo lo ves, Lucho, vos que sos el...? No sé muy bien qué programa se tiene que usar para poder que Charlie hable mientras Pablo también. Creo que, no sé si él tendría que estar acá, Pablo tendría que estar acá y mostrando también... Porque no sé si puede hacerlo él directamente desde la casa y mostrar una imagen de él, ¿entendés? Podríamos poner una imagen de Charlie que Pablo vaya, y que Pablo, claro, vaya hablando, ¿no? Sí, esto puede ser interesante. Tal cual. Que ya tenga tipo un guión, ¿entendés? Entonces... No, un guión no. Que hable genuinamente, digamos. Que hable lo que le nazca en el momento. Queremos repetir de vuelta para la gente que se va sumando que el miércoles que viene vamos a estar haciendo esto todos los miércoles. Desgraciadamente para todos, vamos a estar haciendo esto los miércoles a las 9:30, ese es creo que el horario que va a quedar fijo, después lo vamos a ver en nuestro laboratorio, pero vamos a el miércoles que viene vamos a invitar a la primera persona, digamos que es parte del equipo, que es una parte, está dentro del equipo de actores en realidad, que es Maxi Olea,
Así que el miércoles que viene, si van a estar acá escuchando estas pavadas que hablamos, se van a encontrar con Maxi, que es un gran actor y es una persona que la verdad que tiene muchas cosas interesantes para aportar a estas charlas. Ya hablé con él, le gustó lo que estamos haciendo, así que bueno, va a ser una de las primeras personas que se vayan sumando a esto. ¿Cómo lo ven? Eso es buenísimo. Porque no lo conocen. Y aparte va a traer mucho, primero va a traer muchas cosas de los personajes, hasta va capaz poder hablar también y nos vamos a empezar a reír un poco, no contarnos cómo fue hacer eso, esa locura, está muy bueno desde otra perspectiva, ¿no? Nosotros que hacemos ediciones y ellos que hablan directamente y saben que su voz va a estar ahí, nada, es loco, debe ser loco. Nosotros no los conocemos a los actores, toda esta empresa audiovisual, esta conjunción de gente que le gusta el arte y que le gusta todo esto de las series animadas, nos conocimos todos por pandemia, o sea, en la pandemia, perdón, y nos conocimos todos de manera virtual. Entonces, si bien hablamos infinidades de veces con Maxi por audios y qué sé yo, nunca nos vimos personalmente. Entonces va a ser interesante también, o sea, es más, creo que nunca cruzamos videollamada, entonces va a ser la primera vez, digamos, para todo el equipo, digamos, que aparezca Maxi, va a ser una cara interesante, y creo que tiene muchas cosas para aportar a esto. Sí, creo que sí, creo que va a ser muy dinámico y va a aportar muchas cosas a la causa, donde vamos a saber sus, no sé, cómo es... hacer la voz de alguien, de no sé, es intrigante. Se te escucha muy bajo, mira. ¿Qué? Hacer unas preguntas, una pequeña entrevista, si quieres, de cómo es el mundo del doblaje. Tal cual. Ya sea profesional o amateur, no sé cuál es el grado en el que se encuentra él. Porque... Pero... Y Freddy, perdón. Maxi estudió en una escuela de doblaje acá en Argentina y bueno, nada, o sea, lo que él aprendió, o sea, estudió, es una persona preparada y además de estar preparada tiene esa mística, ¿viste? Que tenés que tener cuando haces un personaje, yo creo, como, yo no, nunca estudié actuación, la verdad, solamente en la secundaria que teníamos teatro, pero no me gusta a mí, la verdad, la actuación no es un palo que para mí, o sea, a mí me gusta más el dibujo, a mí me gusta más la parte guión, quizás siempre me gustó escribir poesía y escribir historias, me gusta mucho la música, pero no, la actuación la verdad que la desconozco, entonces que se sume un actor y que nos cuente sus vivencias o su perspectiva desde ese lugar, creo que puede enriquecer mucho estas charlas, ¿no? Sí, me parece que sí, va a haber otro panorama de lo que es el arte en otra manera, ¿no? Como que te va a guiar un poco de cómo se hizo o el sentimiento que te ponen. Porque hay muchas veces que no es solamente poner voz. A veces tenés que meterte mucho en el personaje y hacer varias cosas que uno piensa que sale fácil, pero no. Calculo que no, que tenés que meterte en el personaje para hacerlo. Es interesante lo que decís, Lucho, porque la construcción del personaje, si bien, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de cómo queremos que sea el personaje y cómo lo vamos llevando al personaje, es tal cual decís vos, o sea, el actor también lo va construyendo. Es una construcción en conjunto que vamos teniendo de manera simultánea con el actor y también... Lleva tiempo, porque si ustedes vieron, por ejemplo, la primera temporada de Los Simpsons, es una temporada, viste, que no te das cuenta de las personalidades todavía de los personajes. No, es que todavía ni está construido, ¿entendés? Es como que es muy reciente todo y no te vas a dar cuenta de cómo es Bart o cómo es Homero, cómo es Marge, es como que se va armando y a medida que va pasando eso, vas encontrando la manera en cómo generar ese personaje. Claro, totalmente. Y son construcciones que llevan su tiempo, que no se hacen de un día para el otro. O sea, nosotros ahora, este año, nos propusimos tener la primera temporada de la serie con 6 capítulos. La temporada 1 va a tener 6 episodios. Y bueno, y en esa construcción de la primera temporada creo que van a ir saliendo las personalidades, ¿no? De los personajes.
Van, sí, van a, va, va a estar buenísimo. Ya en la primera temporada, genial. Porque te vas viendo cómo va, se va armando todo. Imagínate la segunda temporada. Ya la segunda temporada debe ser God. Me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero la segunda temporada, ¿viste? Cuando te das cuenta de que ya sabes lo que es un personaje, ya sabes a qué va la serie, qué es lo que te va a mostrar. Es como que ya vas con otra entonación a verla, diría. Tenemos una herramienta muy fuerte que es, podemos transmitir muchas cosas, o sea, a través de una serie de dibujitos. No solamente la historia de tres personajes, sino podemos hablar de temas que están sucediendo en la actualidad. Podemos transmitir cuestiones sociales de acá, de nuestro país, ¿no? Cosas, no sé, podemos infinidades de cosas que podemos ir construyendo a través de una serie de dibujitos. Y lo loco de hacer una serie de dibujitos es que, si te pones a pensar, los dibujitos animados están... O sea, uno dice dibujitos y ya automáticamente lo asocias con niños, ¿no? Con, sí, no, claro, exacto. Que viene el recuerdo tuyo cuando sos niño y empezás a ver dibujitos, cuando sos un infante y empezás a ver los dibujitos y decís que te empiezan a gustar algunas cosas y qué sé yo. Y hoy por hoy, siendo adultos y construyendo un dibujito animado, también es como seguir como sintiéndose niño, ¿no? O sea, es un poco eso, me parece. Te da como ese sentimiento de cuando vos eras chico y mirabas dibujito. Yo creo que eso te transmite, ¿no? O te transmite recuerdos. A mí lo que me transmite recuerdos, por ejemplo, son las fantasías animadas de ayer y hoy. Eso para mí es buenísimo. Y cuando yo era chico lo miraba y mucho no entendía. Y ahora que soy grande lo entiendo mucho más y te transmite cuando era las chicas y mirabas ahí y decías qué copado está, porque a mí lo único que me interesaba era las fantasías animadas de ayer y hoy, nada más. No era otro. Por el hecho de que, no sé, había libros y de los libros salían los personajes, entonces veías los libros también que trataban los personajes y te decían, nah, era genial, a mí me gustaba. Y es muy loco, si pensás la construcción, ¿no? Decir, bueno, o sea, la idea, generar una idea que después se vaya materializando a través de un personaje, lo que estábamos hablando, que un actor interprete ese personaje, toda la parte gráfica, la parte ilustrativa, la vestimenta del personaje, ¿qué querés contar? Por ejemplo, Charlie es un personaje que tiene... Charlie se viste con una camiseta blanca, esas camisetas antiguas blancas, y un jean celeste. O sea, y hay una referencia muy fuerte a Homero Simpson, ¿no? Obviamente, que es la madre de todas las series animadas. La vestimenta de Charlie está muy, muy relacionada con Homero Simpson. La de Albertito, un poco con Bart, por ahí, tiene cosas de Bart. Pero también Albertito tiene cosas de Morty, ¿no? De la claro. serie de Morty. Albertito es un personaje que está muy inspirado en Morty. Hilda es un personaje... Hilda, por ejemplo, es un personaje... Cuando construimos el personaje con Olivia, que es la actriz que interpreta a Hilda, yo recuerdo que le dije, bueno, mirá, usate como referencia a Erika Rivas de Casados con Hijos, esa actitud, viste, de violencia y de es una actitud de sarcasmo muy fuerte que tiene Erika Rivas en ese personaje. Después el personaje, no me sale el nombre, me van a matar, pero ¿vieron las películas Esperando la Carroza? Creo sí, que es China Zorrilla, puede ser que sea China Zorrilla el personaje. El personaje principal, va, no sé si es el personaje principal de la China Zorrilla. Bueno, hay un personaje ahí que es una mujer que tiene un carácter muy fuerte. Ese carácter lo fuimos trabajando al personaje de China Zorrilla. China Zorrilla sí es esperando la sí es uno de los personajes principales, pero pasa que Esperando la Carroza hay varias partes en donde ahí son los personajes principales en cada escena, calculo, ¿no? Y eso te hace ver muchas cosas. Bueno, esto de los humores que tienen o de hablar mal o criatura estúpida, ¿entendés? Es muy bueno. Tiene como un... Claro, es una persona bastante... Una actitud bastante fuerte que tiene Hilda. Y además también el contexto, ¿no? Igual nos quedan... Muchachos, nos quedan 5 minutos, así que vayamos redondeando.
para terminar el tema, Hilda, nada, es un personaje, a mí me encanta, es un personaje que ella trabaja en la municipalidad, trabaja... Claro, encima trabaja en la municipalidad, boludo, no es que... Trabaja en la municipalidad, trabaja 12 horas por día y llega a la casa y se encuentra con su pareja, que es un tipo medio que no le gusta el trabajo. A Charlie no le gusta trabajar. No le gusta trabajar, no. Hay gente que no nació para trabajar y Charlie es uno de esos casos, ¿no? Él busca sobrevivir de una manera en la cual no tenga que trabajar. Y la serie un poco se va tratando de eso. O sea, el concepto de un día más es el concepto de la supervivencia de Charlie a través de los días, ¿no? A través de bueno, hoy me levanté, ¿qué hago? O sea, ¿cómo sigo esto? ¿Entendés? Y él tiene un... Claro. Y él tiene un cariño muy fuerte por Hilda. O sea, se quieren, es una pareja que se quiere, pero bueno, tienen diferencias. O sea, Hilda es una persona súper... súper laburante, y Charlie es un tipo totalmente contrario, o sea, no le gusta trabajar, pero todavía van 5 capítulos, o sea, es muy sí, pronto. Sí, falta un montonazo. Va desarrollando todo con el paso del tiempo, ¿no? Sí, tal cual, está muy bueno y se va a ir desarrollando y vamos a ver un montón de cosas seguramente, y a construir un montón de cosas. Tengo hambre, me quiero ir a comer, o sea, nada. No, señor, perdóneme. Son las 22:57 hasta las 23 horas que usted se queda acá. Las 23 tengo que estar acá. Es como una oficina esto. Claro, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Quieres trabajar en la oficina? Ah, ok. Bueno, Freddy, ¿algo más que quieras? Freddy, ¿algo más que quieras acotar en esta noche de miércoles? Se te escucha abajo, amigo. Acércate el micrófono. Tenía que decir todo. Ahí está. Redondea, Freddy, redondea. Redondeo. Pues tirano, vivimos en una época donde todo tiene que estar ya, donde salteamos cada publicidad de YouTube. Y si el video dura más de 5 minutos, no lo miramos porque nos da paja. Exacto. La culpa es de TikTok. La culpa es de algunas comunidades. Nosotros somos las víctimas. Propongamos entonces que los capítulos sean más cortos, ¿les parece? No sé si entre 5 y 7 minutos, ¿les parece? Me parece perfecto. Perfecto. Bueno, Lucho, te voy a dejar si querés que cierres, pero antes voy a decirte que busque la manera de que este video quede registrado, quede grabado, así lo podemos subir. Opción que no quede. Claro, que quede en Twitch y que quede en YouTube, así la gente que sigue la serie puede escuchar un poco de qué va esto. Y bueno, también esto lo hacemos para comunicar, o sea, para comunicar un poco el proyecto que estamos llevando adelante, que lo estamos haciendo a pulmón, no hay un mango, o sea, todavía no conseguimos, tampoco nos propusimos, digamos, buscar financiación, ya lo vamos a hacer. Esto lo estamos haciendo con nuestro tiempo y con mucho amor, la verdad. Así que... bueno, lo hacemos un poco para comunicar esto que estamos haciendo adelante, que es un grupo de amigos que está llevando adelante un proyecto, básicamente. Así que, Lucho, me voy a comer, cerrá y grabá esto, por favor. Ahí está, ahí se ve. Bueno, nada, buenísimo de otra vez estar compartiendo esto, de estar haciendo stream. Muy buenas ideas, muy buenas conversaciones. Espero que el miércoles que viene tengamos más cosas para hablar y sea... más llevadero para todos, y bueno, nada, venimos seguramente con muchas cosas, y nada, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, pará, nos quedan unos segundos. Yo quiero que lo cortes brutalmente a las 23 horas. ¿Podrás hacer eso? ¿Te puedo pedir eso? Con una... No, pongo el telón, vendría a ser. Dale. Dale. Bueno, gracias por el aguante ahí a los que estuvieron, creo que hubieron algunas personas, así que gracias por el aguante, esto va a ir creciendo, lo prometo. Nos vemos. Comenten, compartan, que nos sigan en Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, Tinder, Grindr, YouPorn, Coringa, MySpace. ¡Dale, Fotolog, maestro! ¡Decime de una vez cómo cambiar esa batería de porquería! Cuando creíamos que estaba todo inventado en el mundo de la serie de los dibujos animados, aparece una de las series argentinas más originales de los últimos tiempos, presentada por el canal de YouTube Basura Poética.